Pues bueno, regresamos a la revista de la Una y después de este espacio de oferta cultural nos vamos nuevamente a las noticias. Y para mí es un gusto saludar a mi compañera Carmen Pizano, quien este fin de semana estuvo con bastante actividad porque se presentó el paquete presupuestal para el año 2019, un tema que ya ha generado controversia. ¿Cómo estás, Carmen Pizano? ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, mencionarte que fue ayer, cuando se presentó el paquete fiscal para el año 2019 por parte del Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado. El plazo legal vencía precisamente ayer, el 25 de noviembre, y fue alrededor de las 11 de la mañana que se presentó en el Palacio Legislativo el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, para hacer entrega de este paquete que incluye la iniciativa de ley de ingresos para el próximo año y el presupuesto general de egresos. Como ya se había venido anunciando desde la semana pasada, pues la gran controversia es estos impuestos que vienen en la iniciativa de ley de ingresos 2019. Primero, el aumento al impuesto sobre nómina, que pasa del 2 al 2.3%. Y por otro lado, el regreso de la tenencia vehicular, pero solamente para automóviles de lujo, con un costo de facturación mayor a los 580 mil pesos. Y mencionarte, Carmen, que a pesar de estas medidas que se tomaron desde el gobierno estatal de aumentar los impuestos estatales, aún así el presupuesto de Guanajuato no creció, por el contrario, se vio disminuido. Porque si bien en los números podemos apreciar que sí hay un incremento de más de 2,000 millones de pesos, esto no corresponde ni siquiera al índice inflacionario. Mencionarte que el ejercicio actual, el 2018, la operación del presupuesto fue de poco más de 81 mil millones de pesos. En esta ocasión viene una propuesta de presupuesto por más de 83 mil millones de pesos. Serían 2 mil millones de pesos más, pero esto no representa el 4% del índice inflacionario, por lo que podríamos estar hablando que el presupuesto de Guanajuato se redujo en 1.1%, de acuerdo con el propio secretario de Finanzas, Inversión y Administración. ¿Cuál es la apuesta? Pues la apuesta viene para el área de seguridad. Viene un incremento del 55% para la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Gobierno para su gasto de inversión. Y perdón, viene el 55% de incremento. Mencionarte también que dentro de este presupuesto solamente se incluyen 200 millones de pesos para el fondo de aportación para fortalecer las policías municipales. Se había venido anunciando que el fondo estaría o sería conformado 600. por 600, exacto, 600 millones, pero en el presupuesto inicial, en el paquete de presupuesto, solamente viene de manera inicial presupuestados 200 millones de pesos. ¿A qué se debe esta baja en el presupuesto de Guanajuato? Pues a que los mercados son cambiantes, comentaba el secretario de Finanzas ahí por ahí dándonos una cátedra sobre cómo funcionan también las participaciones federales, porque si bien el presupuesto que reúne Guanajuato, que son apenas de 7.500 millones de pesos, tuvo un incremento del 13%, donde vamos a ver disminuidos los ingresos son de las participaciones federales, que no dependa del todo de las decisiones que tome el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino también del mercado, de cómo está el petróleo, de cómo vendrían las aportaciones de impuestos como el IVA, el impuesto también sobre la renta. Perdón, y todo esto pues lleva, y aunado a una complicada situación económica que se avecina, pues viene a reflejarse en una menor recepción de participaciones federales. Y comentarte, Carmen, que a grandes rasgos esto fue como lo que se presentó en el paquete. La gran apuesta, pues por supuesto, es la seguridad. Y para la creación de la policía rural y la policía de turística se van a destinar cerca de 450 millones de pesos. Son 365 millones para la policía rural y 90 millones de pesos más para la policía turística. Esto es como parte de las estrategias anunciadas en el decálogo por la seguridad de Guanajuato.
Y también otro de los rubros que ocupa el mayor presupuesto, pues es la educación. Se van a destinar alrededor de 27 mil millones de pesos, lo que representa una tercera parte del presupuesto estatal para educación. Pero también aquí pues hay que mencionar que el tema de los maestros, la nómina, pues es donde se va mayor parte de estos recursos. Comentaba el secretario de Finanzas que por el momento se incluye en el presupuesto dar continuidad a programas como la entrega de mochilas, la entrega de tabletas, los uniformes. Están presupuestados, todavía no sabe cómo lo van a ejercer o si lo van a ejercer para eso, pero dentro de este presupuestado para el 2019 seguir con este tipo de programas en el gobierno del estado. Eso, de manera general, es lo que te puedo comentar en materia presupuestal. Para el sistema estatal anticorrupción hay un presupuesto de poco más de 14 millones de pesos. Híjole, bueno, Carmen, pues de verdad que esta reducción del presupuesto, ojalá que no pegue tanto a algunas cuestiones de funcionamiento del gobierno estatal. Yo creo que al igual que en el gobierno estatal, pues habrá recortes en el nivel federal y bueno, esta situación económica adversa se ve reflejada pues incluso en la economía pues de cada una de las familias. En este caso, pues bueno, revisar, ¿no?, el compromiso que ya se dio de parte del gobierno del estado de incrementar el presupuesto en el área de seguridad, así como nos lo estás planteando tú, según lo que te explicaron ayer el secretario de Finanzas. Y pues bueno, ir viendo cómo se aterrizan los recursos, pero sobre todo pues estar atentos de que estos recursos sean utilizados de la mejor manera, pues con dirigidos a programas y a necesidades que de verdad son importantes y bueno, que no se destinen recursos extraordinarios en cosas que no son prioritarias. Así es, Carmen, pues sobre todo que estos recursos, este incremento en presupuesto de seguridad se traduzca en una disminución de la violencia que se vive en Guanajuato, ¿no? Porque podemos seguir destinando miles de millones de pesos para la seguridad, como se dio durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez, y que contrario a que bajen los índices delictivos, vayan en aumento. Y pues bueno, nada más para cerrar, mencionarte que ya decía el secretario de Finanzas, no van a ser 500, sino 200 las plazas que se van a recortar. Pero además, dentro de las medidas de austeridad está el que solamente secretarios y subsecretarios podrán trasladarse en avión a cumplir con los compromisos que tengan. Ya funcionarios de más bajo nivel tendrán que hacerlo vía terrestre. Y está prohibido la compra de vuelos de primera clase. Todos tendrán que ser clase turista. Esto entre las medidas de austeridad que está tomando el gobierno estatal. Por un lado viene un incremento del impuesto sobre nómina que representa 500 millones de pesos. Y dentro de los ahorros, 6 millones de pesos de las plazas de los burócratas. Pues bueno, es un ahorro que también tenemos que ir viendo cómo se va dando. Ya por lo pronto sabemos que empezaron a darse algunos recortes en estas plazas que habíamos comentado, que finalmente quedarán en 200. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se da el comportamiento y el aprovechamiento del presupuesto para el año 2019, Carmen. ¿Cómo será ahora la revisión que tendrá que dar el Congreso y la aprobación? Pues mira, vamos a esperar a que se dé cuenta de este informe en la sesión del jueves, de ahí pasará a Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Hacienda y Fiscalización. Ya en Comisiones Unidas se va a definir la metodología que se va a seguir. En años anteriores se han estado reuniendo en privado con titulares de algunas dependencias. Los diputados se reúnen con titulares de dependencias para revisar el tema de cómo van a estar destinando el dinero, a qué programas. Vamos a ver este año cómo se define la metodología que aprueben las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, y tendrá que estar aprobado antes del 31 de diciembre. Regularmente los diputados lo aprueban a la siguiente semana de la Día de la Virgen de Guadalupe, porque ya se van de vacaciones. Vamos a ver cómo funciona este año. Pues bueno, Carmen Pizano, vamos a estar al pendiente de la revisión de este presupuesto y de su aprobación y posterior ejecución. Te agradecemos mucho este reporte. Gracias, Carmen. Hasta luego. Hasta luego, Carmen Pizano.